Muy buenas noches, estimados y fieles seguidores de este su canal jurídico, El Defensor del Derecho. Con mucho gusto me presento, mi nombre es Jackson Rodríguez y me permito acompañarlos en esta increíble aventura de la que trata el derecho laboral. Hay muchas cosas importantes en las cuales debemos centrarnos a la hora de verificar su historia laboral. ¿Cómo saber si su historia laboral en efecto se encuentra correctamente contabilizada en lo que a los tiempos de servicio debe reflejar? En ese sentido, vale la pena recordar que con ocasión de la legislación anterior a la Ley 100 que regulaba el tema de las pensiones, se entendía que el año se tomaba sobre la base de los 365 días, 30 días, mes, 31 o 28, dependiendo de la fecha de finalización de dicho mes vencido. Con posterioridad a la Ley 100, pues se estableció que en efecto el año se tomará sobre la base de 360 días calendario, con independencia de que el mes tenga o 30 días, 31, 28 o 29, como ocurre en el caso del mes de febrero, como ustedes saben. Ahora bien, a través de una fórmula muy sencilla, usted puede verificar su reporte de semanas a efectos de verificar si en efecto la verdadera trayectoria de su trayectoria laboral en efecto se acompasa o se compadece con los datos que se reflejan en la administradora de régimen solidario de prima media con prestación definida, es decir, Colpensiones. Bueno, con anterioridad a la Ley 100, el mes en efecto valía 4.33 semanas y el año valía 52 semanas. Posterior a la expedición de la Ley 100, a través de la cual se implementó el Sistema General de Seguridad Social, pues se determinó básicamente que el año se tomaba sobre la base de 360 días, lo que en efecto equivale a que el mes obedezca a 4.29 semanas. Así las cosas. ¿Cuánto será un año, señor pensionado? Si usted verifica su historia laboral, va a ver desde el 1 de enero del año 2000 al 31 de diciembre del año 2000. Verifique su historia laboral. En efecto, para Colpensiones va a reflejar un guarismo, una cifra de 51.43. En efecto, si usted contabiliza correctamente, va a entender de que sobre la base de 4.29 semanas que vale el mes vencido, sobre 12, vamos a establecer de que existe 51.48 semanas. Es decir, hay un incremento de las centésimas a efectos de que usted pueda consolidar el tiempo y cristalizar así su aspiración pensional. Vale destacar que las centésimas de centésima en centésima es un montón de semanas. Así que verifique su historia laboral y usted puede solicitar, en efecto, la corrección de las semanas cotizadas. Hay que verificar que existen otras circunstancias. Por ejemplo, cuando aparecen los ceros, pese a que en efecto se realizó el pago. Puede obedecer a que el pago se hizo de forma extemporánea. No obstante, si la administradora pública de pensiones recibe el pago, pues en efecto se cristaliza la figura jurídica denominada allanamiento a la mora. Es decir, que deben contabilizarlas esas semanas a pesar de no haber pagado el interés de mora correspondiente a la penalidad por no haber cancelado en esos días. Finalmente, verifique su historia laboral. Si usted tiene alguna inquietud adicional, pues todo lo que tiene que saber de mí está acá en la caja de descripción del presente video. Y pues bueno, pasando a noticias más amables, quería agradecerles infinitamente por esta compañía y esa gran acogida que ha tenido en su hogar, en sus negocios y en su vida diaria, su canal jurídico, porque finalmente esto es para ustedes y por ustedes.
De antemano voy a emitir más videos antes de que finalice el año, pero no obstante, feliz Navidad, un grandísimo, abundante, próspero año nuevo. Y pues la verdad, yo no le deseo felicidad, pues no. Lo que yo le deseo es que usted tenga la capacidad de ser feliz en la adversidad como en la bonanza. Muy agradecido por ustedes acompañarme. Soy Jackson Rodríguez en esta nueva emisión de El Defensor del Derecho. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Abrazos, los quiero mucho.